la corriente llega por aquí, por este cable, y llega hasta esta chapa metálica, que se llama delga. Esta chapa metálica toca con una chapita de estas. Hay cuatro. Una, dos, tres y cuatro. La corriente toca en su chapa y esa chapa se conecta a la bobina. Da 20 vueltas y sale por la chapa contraria, a 180 grados. Y va a esta delga que va a su cable. Entonces, cuando la corriente está en esta bobina, crea una fuerza exterior a ella, que se quiere orientar según el campo magnético que se ha creado con estos dos imanes. Entonces, el motor se gira para orientarse. Cuando se gira, esta chapita entra en contacto con dos chapitas nuevas. Y, es decir, la siguiente bobina, que también quiere orientarse y tiende a girarse. Y entra en contacto con la siguiente, que también se quiere orientar. Y así sucesivamente. Entonces, cuanto más contacto entre, más, al final, más empieza a girar. Y ahora si entendemos esto, le quitamos esto para que no esté frenado. Se puede ver cómo termina.